¿Y por qué? Esta. Eso sabes por qué lo supe, por la inclinación del piso. Fíjate. Ay, ay, ay. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en una emisión de Armando Dramas. Textos, juegos memorísticos. Ya no sé qué estoy diciendo. Buenos días, estamos aquí el jueves 4 de diciembre del 2014, todavía 2014. Aún 2014. Ya, último programa de este año 2014 de Armando Dramas. Hoy vamos a tocar el primer tema que tocamos. ¿Qué son? Juegos memorísticos. ¿Cómo le hacemos para memorizar cosas? Para aprendernos. Para aprender, recordar. Recordar de memoria la misma secuencia. Que es muy importante y nos va a servir a todos muchísimo. Les saludamos sus amigos Rodrigo San Martín, actor profesional, y la profesora Alma Torices de la Escuela Secundaria Técnica 55. Un saludo al ingeniero Carlos Roa, a la profesora Estela y a la profesora Silvia de la Técnica 55. Bueno, como comentábamos hace un momento, el día de hoy vamos a trabajar juegos memorísticos. ¿Cómo hacemos para memorizar? Y ya habíamos dicho en el primer programa que memorizábamos a partir de la repetición. Una repetición que podíamos no entender, pero que sí teníamos que repetir, ¿no? Repetir, y en algún momento lo íbamos a memorizar. Pero podemos memorizar más fácil si entendemos. Eso es cierto. Siempre podemos memorizar si entendemos lo que nos vamos a aprender. Y tú ponías un ejercicio muy sencillo. Sí, mira, por ejemplo, un trabalenguas. Sí, es para que la lengua la traba, sí. Pero si lo entendemos, es mucho más fácil que lo podamos repetir. Por ejemplo, yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. Ah, ¿lo puedes repetir? Claro, claro. Es yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. Ah, ahí está. Seguramente tú también lo puedes repetir y puede ser una actividad que podemos hacer, una actividad para empezar bien el día. Puede ser una actividad en la que revises también la pronunciación tanto de tus alumnos, entre ustedes, cuates, chavos, ¿cómo estamos pronunciando las palabras? No tenemos que hablar rápido en un trabalenguas. No, pero sí tenemos que decir las palabras correctas sin trabarnos. Claro, para eso es un trabalenguas, pero no es contra el tiempo. Porque, ¿lo has notado? Cuando le pides a alguien que diga un trabalenguas... Sí, trata de decirlo como rapidísimo. No. Bueno, yo lo hago. Sí, pero no es contra el tiempo, es precisión. Y si entiendes lo que está diciendo, quizás, bueno, no quizás, seguramente es mucho más fácil. Hicimos este ejercicio, ya les estaremos presentando un videíto. Hicimos este ejercicio con chicos de algunas técnicas y el resultado fue sencillo. Lo leían y ellos después lo dijeron, que son los videítos que más adelante te vamos a presentar. También vamos a contar ahora en este programa con la colaboración en audio de un ejercicio de mnemotecnia que hizo Ricardo Núñez de la Técnica 75. ¿Cómo memoriza él? Y bueno, nos decía Ricardo, las mnemotecnias son técnicas memorísticas personales. Claro. Yo no memorizo como él. Ni yo como lo hace otra gente. Cada quien va encontrando su forma de acuerdo a su personalidad y a lo que más se le facilite. Claro. Y ya sabemos, una manera de memorizar es repitiendo. Hoy te compartimos una manera de memorizar es que entiendas lo que estás diciendo o tratando de memorizar. Por ejemplo, vamos a intentar el inicio de un trabalenguas que si entendemos seguramente vamos a poder repetir y queremos que a través del chat que se activa cuando empiezas a escuchar este programa o a través de los programas de grabados de YouTube, pues nos puedas decir
¿cuál de los dos trabalenguas de hoy te han sido más fácil? ¿El de los cocos? O a ver, Rodri, ¿qué te parece este? Sobre la jiba jirafa. No, ¿sí? ¿Qué es una jiba? Sobre la jiba jirafa de la... No, ya no. Sobre la jiba... ¿Qué es una jiba? Cuando hay una palabra que no entendemos, es muy difícil tratar de recordar algo. Y si a esto le sumas, por ejemplo, en las materias de historia, que no viviste esa época, que no te tocó ese contexto, que está en otro país, seguramente va a ser muy difícil que tú recuerdes algo. Pero si encontramos la manera, uno, de reconocer tú cómo estás memorizando, otro, ¿cuál es un área de oportunidad? Palabras que no entiendes, espacios geográficos, lugares, climas, toda la información que puedas reunir que a ti te sirva para memorizar. ¿Sí? Entre más conocimiento tengas de las palabras que te tienes que aprender, más fácil será para ti aprenderlas. Lo que decía Alma es, hay un trabalenguas muy complicado que va más o menos como decía ella, sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa. Entonces, hay palabras que es la jiba gigante, todos sabemos qué es, pero jarifa, jirafa, son palabras que como no conocemos, nos cuesta muchísimo más trabajo aprenderlas. Y mire, ya vamos en el segundo renglón. Sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa, Jimena, la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa, jugueteaba. Hay tantas palabras que no comprendemos, por lo que nos costaría muchísimo trabajo aprendernos el trabalenguas. Sí, y si a eso le sumas que son palabras, como es un trabalenguas, pues vamos a repetir un determinado fonema. En este caso es el de la JG. Sí, de la gigante, jarifa, jirafa. Jimena, jacarera. Jacarera. Jubilosa. No, y hay tantas palabras que uno no conoce que, por supuesto, es imposible aprendérselas. Prácticamente imposible. Pero, entonces, uno, la repetición. Dos, que busquemos en el diccionario el significado de esas palabras. Por ejemplo, Rodri, ¿sabes qué es jiba? Jiba, no sé qué es jiba. ¿Qué es jiba? Al inicio decíamos sobre la jiba gigante, ¿no? Sí, sobre la jiba gigante. Ah, jiba es... ¿Lomo? ¿Qué tienen los camellos? Una... Sí, como joroba. Joroba. Ajá. Es una joroba. Jiba es una joroba. ¿Jiba es una joroba? Ah, bueno. Sobre la joroba gigante. Entonces ya empezamos a asociar porque sabemos el significado de la palabra. Sí. Sobre la jiba gigante. De la jarifa jirafa. ¿Qué es la jarifa? Pues no sé, pero jirafa sí sé qué es. Entonces hay una jirafa que tiene... Una... Joroba. Joroba. Gigante. Ah, y puedo ir creando una imagen mental. Entonces, para memorizar, me ayuda reconocer las imágenes mentales que se están generando en mi cabeza a partir de mis asociaciones para poder memorizar o recordar. Entonces, sobre la grande, enorme joroba de una jirafa, y decíamos, ahí teníamos una palabra que era jiba. Jiba, sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa, que es jarifa, adornado. Ah, claro, porque las manchas de la jirafa le sirven de adorno. O porque viene adornada, como los caballos en los desfiles. Ah, claro. Como cuando le pones el suéter al perrito para que no le dé tanto frío. Es una jirafa que viene adornada de alguna manera. Sobre la jiba jirafa. No, sobre no, la jiba gigante de la jarifa jirafa. Jimena, la jacarera. Jimena, una mujer. Jimena, nombre de mujer. Sí. La jacarera, ¿qué significa jacarera? Que viene jacareando. ¿Cantando? Cantando, diciendo alguna décima, algún verso, algún romance. Ah. Bueno, esas ya son palabras que podrás seguir. El trabalenguas hasta ahí. Esta primera parte, porque todavía no acaba... Sobre la jiba gigante. De la jarifa jirafa, Jimena, la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa, jugueteaba, gorjeando la jácara, ya,
Dejémoslo ahí. Ay, qué difícil, no, sería imposible aprenderlo. Imposible, no, porque entonces ya ahorita, a través del uso de la tecnología, claro, sí. Busca el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo te recomiendo el diccionario del español mexicano que edita el Colegio de México, que está en línea, que es gratuito, puedes acceder a él. Busca las palabras que no has entendido y esperamos tus comentarios ya sea en el chat de la revista que se activa en cuanto inicies esta transmisión o bien a través del mensaje de texto que queda en YouTube. Y mira, ahorita nosotros hicimos dos tipos de mnemotecnias. Por ejemplo, para recordar qué es un chat, yo moví las manos. Para mí... Lo asocias con eso. Y lo asocio con movimientos corporales todo el tiempo. Claro. Para chat, escribir. Sí, ah, es como... Y entonces, a través del chat. A través del chat, ¿no? Hicimos otra mnemotecnia. Bueno, vamos, por ejemplo, nuestra querida Yenga, que nos ha acompañado ya en otros... Todos los programas de Armando Dramas. En el cuarto no. Ah, en el cuarto porque no. Porque estábamos allá. No es cierto. Pero bueno, en el otro programa. Aquí tú creerías, por ejemplo, ahí vas tú. Ah. Aquí, por ejemplo, tú creerías que hay un ejercicio de memoria. ¿Qué estaríamos memorizando cuando jugamos Jenga? Ficha tocada. Ficha reglas. Jugada. Una cosa que memorizamos cada que jugamos son las reglas. Tenemos que saber bien quién es de nuestro equipo, hacia dónde está, si es fútbol, a dónde está la portería, para que no ocurra el autogol famoso, que a veces le da el punto al equipo contrario. En Jenga, ¿qué estamos memorizando? Estamos memorizando el orden en el que están jugando cada, valga la repetición, los jugadores. Pero también estamos memorizando sin darnos cuenta, por ejemplo, en este caso específico, la inclinación que ya tiene el piso. Esta inclinación me está dando cierta ventaja cada que saco las fichas de este lado. Yo, por ejemplo, solo he sacado fichas de este lado porque sé que la inclinación del piso está hacia acá. Entonces, estas piezas seguro me van a dejar jugar, porque ya nos dijo Rodri, ficha tocada. Ficha jugada. Y no voy a jugar una de acá porque las voy a tirar. Sí, en cada cosa que haces, identifica, te invitamos a que identifiques qué estás memorizando. Todo el tiempo lo haces, hay memoria de corto plazo, hay memoria de mediano plazo, hay memoria de largo plazo y hay una memoria emotiva. Si memorizas a partir de un juego y de divertirte, es mucho más fácil. Bueno, pero nos estás dando bastantes herramientas. Ya sabemos que podemos memorizar a partir de la repetición, a partir del entendimiento, a partir también de la asociación de imágenes en nuestra cabeza, ¿no? Sí, que pueden ser imágenes con tu cuerpo, pueden ser imágenes en tu cabeza, así libre y llano, no sabes qué era o por qué era, pero así te sonó, así te pareció, así lo creíste y adelante, se vale. Ay, está súper padre que nos estén enseñando estas cosas, porque nos puede servir tanto para la escuela como para la vida diaria. Así es. En ese sentido, en un momentito más te vamos a presentar ya los videos para que veas. El profesor Ricardo Núñez de la Escuela Secundaria Técnica 75 nos comparte un video donde nos enseña a memorizar, por ejemplo, bueno, nos comparte él su estrategia mnemotécnica para memorizar los números telefónicos. ¿Cómo le haces para memorizar un número telefónico? Ahora, con el celular... Lo puedes apuntar inmediatamente. Y no tienes que memorizarlo, claro. Le pones la clave, lo encuentras y no memorizamos números. Pero memorizar los números es muy útil para agilizar tu mente. Entre más uses tu cerebro para memorizar, más fácil se te va a hacer memorizar, porque aprenderás tu propio estilo de memorización. Exactamente. Bueno, y entonces, Ricardo, vamos a escuchar el audio. Del profesor Ricardo Núñez solo tenemos un audio, lo vamos a escuchar y aquí vamos a ir siguiendo lo que él nos dice. ¿Lo tenemos listo? Buenos días a todos, soy el profesor Ricardo Núñez de la Escuela Secundaria Técnica 75, Ignacio Ramírez. Y el día de hoy les voy a presentar una estrategia de memorización que casualmente se llama memotecnia. Esta técnica es muy personal y consiste nada más en relacionar lo que ustedes se quieren llegar a aprender de memoria sin necesidad de repeticiones ni nada por el estilo. Se trata de relacionar este nuevo concepto, este nuevo conocimiento, con otro que ustedes ya tienen muy en su interior. Puede ser a través de figuras, puede ser a través de relaciones con otras cosas, animalitos tal vez, lo que ustedes quieran. Y pues como ejemplo vamos a poner
el número telefónico, una memotecnia para el número telefónico de gesto. Ok, bueno, pues aquí tengo una simulación de un teclado numérico para el teléfono. Y pues me comentaban hace rato que, hace de hecho 2 minutos, que el número es 6387-1126. Y pues entonces yo voy a hacer una especie de figurita, porque esa es mi memotecnia, ustedes tienen que mirar la suya. Y pues a mí me parece que es como un arco, porque de aquí para acá trazaría una parte del arco, de aquí para acá la otra parte del arco, ya abarqué el 63 y el 87, y ahora lo único que le falta a mi arco es que yo le ponga su flechita, y entonces se lo voy a poner aquí a partir del 11, y le voy a poner mi flecha para disparar mi flecha. Y entonces ya tenemos el número, 63, 87, 11, 26. Cabe destacar que esta técnica a mí me funciona. Las de ustedes tienen que ser propias, y entre más personales sean, mucho más efectivas también van a ser. Y pues esta cápsula es breve, así que me despido con todo el gusto y hasta la próxima. Bueno, pues ahí está una mnemotecnia del profesor Ricardo Núñez de la técnica 75. Y él dice, no tienes que repetir, generas una imagen mental. Claro. Como es el teclado de los controles, de los teléfonos, entonces eso es algo que todos ya lo tenemos fijo en la cabeza. A partir de esa imagen, tratamos de ubicarlo en el teclado y de verdad es muy fácil, ¿no? Yo ya me lo aprendí. Es 63, 87, 11, 26. ¿Ese es el teléfono de aquí de DGES? Sí, y para él era un arco con una flecha. Y si para ti es una rana brincando, está bien, no hay problema. A eso se refería él, con, lo puedes relacionar con animalitos, con una historia en tu vida privada, con la historia de México, con lo que quieras. Se vale. Te invitamos a que identifiques cuál es tu estrategia para memorizar cosas. Bueno, por ejemplo, decía, es una mnemotecnia, puedes relacionar. Cuando estás en una clase, profesor, alumno, ¿dibujas? Si en el momento en el que escuchas una palabra, un concepto, puedes, tienes esa libertad de hacer un dibujo y generar tu propia manera de generar tus apuntes, mapas mentales, códigos de barra, números, lo que tú quieras. Cuadros sinópticos. Y de ahí solamente estudiar va a ser mucho más sencillo, porque vas a ver una imagen en tu cuaderno. Claro, y con eso vas a remitirte al tema, a lo que estés estudiando, ¿no? Y va a ser mucho más sencillo porque va a agrupar todo el concepto del examen o del tema mensual que tienes que presentar en examen. Ay, sí. O aunque no sepas que tienes un examen, si tú vas haciendo esta técnica tuya, reconociéndola, desarrollándola, porque eso es un ejercicio diario, eso hay que hacerlo en cada momento, para que lo puedas, pues sí, desarrollar, crecer, identificar, encontrar tu forma, tu estilo. ¿Te acuerdas del trabalenguas que dijimos al inicio? Sí, el de... ¿Los cocos? Yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. Así es. Bueno, pues este trabalengua se lo dimos a leer a unas chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 20 y tenemos un videíto que nos regalaron. Vamos a verlo. ¿Listo? Ven. Yo pocos cocos compro porque como pocos cocos. Si yo comiera más cocos, compraría más cocos. Eso. Y la dijo casi parecido. ¿Y ustedes son chicas de la Escuela Secundaria Técnica? ¡Número 20! ¡Gracias! Así es, tuvimos la suerte de compartir con ellas un ratito. Estaban en una competencia de educación física. Imagínate tú. Y ahí las agarramos muy lindas. Saludos a la técnica número 20 que nos regalaron este momentito. Fue así, les pusimos el trabalenguas. Claro, se los dijimos. Pero como hay comprensión, pues fue muchísimo más rápido el aprenderlo y repetirlo. Y no lo repitió de memoria tal cual, pero solo lo leyó una vez. Eso es muy importante. ¿Comprendió la idea? Y lo pudo repetir, ¿no? Claro, que era lo que decíamos. Es una de las formas de aprendernos las cosas. Por repetición, por entendimiento o por asociación de ideas. Así es. E imágenes.
Este mismo trabalenguas lo tenemos con chicos de la técnica 1, a que también les agradecemos mucho el envío de su video. ¿No? Yo pocos cocos compraría, porque pocos cocos como. Que vaya todo. Pero es que comería más cocos. Compraría más cocos. Muchas gracias. ¿Y eres de la Escuela Secundaria Técnica? Número 1. Gracias. Pues sí, cambias el tiempo verbal. Ahorita no, pero es a partir de la comprensión personal. Tratamos de repetirlo, pero sí es a partir de la comprensión personal, ¿no? Yo compraría en... ¿Compro? Sí, no, yo no compraría cocos. Yo no compraría cocos porque pocos cocos compran. No, porque yo ni como. Yo ni como cocos. Yo no compraría. Yo no compraría cocos porque pocos cocos como. Pero bueno, una vez que identificas una idea, puedes memorizarla. Ya para puntualizar, entonces sí tienes que comprender, en este caso, por ejemplo, la función del verbo compraría, a diferencia de compro, hay solamente un cambio en el tiempo verbal. Si tú sabes a qué se refiere, entonces ya podrás relacionar la idea y sí, pues memorizarlo completito. Bueno, estamos a punto de acabar este programa, no sin antes recordarte que este programa es tuyo. Y así como hoy tuvimos la participación de la técnica 75, de la técnica 20 y de la técnica 1, pues te invitamos a ti a que hagas este programa tu espacio. De GESTV TV Aprendiendo. Y te invitamos nuevamente a que dejes tus comentarios a través del chat, a través de los programas grabados en YouTube y pues a que nos envíes tus videos. ¿Cómo memorizas tú? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes los subtextos? ¿Cómo te relacionas con las personas? Y así podamos aprender y crecer juntos en este espacio de Armando Dramas. Pues nos despedimos, no sin antes agradecer este espacio al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica, a nuestro director César Medrano. César Medrano. Se me olvida, perdón, nuestro amigo César Medrano. No memorizo su nombre, hay que repetirlo más veces. A Alma Rangel, directora de GESTV TV. A mi amigo Rodrigo San Martín, actor profesional. A la profesora Alma Torices, de la Escuela Secundaria Técnica 55. Y pues esto ha sido todo. Ah, gracias, Alejandro. Alejandro, a Rich. A Rich. Y a todos los que hacen posible el programa. Ya no pregunté, ¿había chat? Sí. Le damos salida rápido. Bueno, sí, ahí me escuchan. Bueno, les mandamos muchas felicitaciones por el gran programa que hacen y por la participación que hacen con los chicos en las escuelas secundarias técnicas. Y sería todo, Alma. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Recuerda, este programa es tuyo. Envíanos tu video. Es todo lo que hay que hacer. Un video grabado en el cel. Claro. En la hora del descanso, sin problema. Bueno. Ustedes envíen el video. Ustedes envíen el video y aquí nos encargamos. ¿A qué correo lo van a enviar? Lo puedes enviar al Facebook de GES Media o al correo electrónico de gestv@gmail.com. Pues ya, esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.